una de la tarde empieza de ese día, empiezan a hablar con él y a las 7 de la tarde se va. A partir de ahí tiene una charla la producción con Florencia y Florencia ahí decide quedarse ¿Pero un mes más qué? hasta que le engañaron ¿por porque desde la producción, la, a ver, y la, la producción eh, vos hoy les preguntás ellos te dicen que no vieron nada. Claro. Y, y ella no, no le manifestó pro... en esa charla. Por chico, algo no se proclamaron. En esa charla de Flor con la Exacto. producción no, ¿no, le, le, cuento... manifiesta? no, no ¿Ella le manifiesta, no ¿Ella le manifiesta, me, le manifiesta? me sentí incómoda o algo. Parece ser Sí. Que todas las veces que ellos eh, tuvieron relaciones sexuales habrían sido en el baño. Que en el baño no hay, hay cámara. Camaradas. Eso lo cuentan También ella, la lo que me cuentan es que. Digamos, tiene que ver vez, eso con la denuncia. Claro, sí. alguna vez también habría entrado una tercera persona. O sea, que habrían tenido relaciones sexuales. ¿Como es un lo trío? Que me cuentan un trío. Perdón, ¿te puedes decir algo? Él, me dicen él que la otra tercera... y otra persona. cuando. Se habla de una tercera persona. Esta tercera persona eh, no habría participado de ningún encuentro sexual. Se bañaron los tres juntos, pero esta tercera bueno, persona estaba con, sí. con traje de baño. A mí me igual, otra cosa. Pueden ser dos situaciones. Igual, tú... en, en la denuncia ella dice algo puntual porque hay, hay que separar las cosas, ¿no? Sí. Y, y vamos, yo voy a hablar de lo que puntualmente dice ahí. Ella habla un episodio en la ducha si lo podés buscar, Héctor, me lo lees. Porque habla de que él le practica sexo oral. Sí. sí. eso creo que es el punto 5 si no me equivoco. Eh, entonces ese es, ese, es ese es uno. O sea, por eso, porque ella no habla de que siempre tenía intimidad con él. Habla, par digo, particularmente de este hecho que la primera vez ella se está bañando, él se mete en el baño donde no hay cámaras y le practica sexo oral. Y que también la Y el segundo el episodio, caso. el segundo episodio, según lo que ella cuenta en esta denuncia, sería en, un, en, en esas camas en conjunto donde dormían todos. Que él se mete a su cama y ahí es donde la, la abría... La mano sea. No, y donde no, dice no, que la penetra. Claro, a ver, ¿me lo lees, por favor, Héctor? Por favor, que eso está en la denuncia. Reacciones. El lo que primero dice que mencionaba Florencia es el hecho 5. En el baño también se metió en una oportunidad, comenzó a tocarme, me realizó sexo oral y me penetró con su miembro sin mi consentimiento ah, y sin no, protección, de forma agresiva e intempestiva. Esta situación me derrumbó espiritual y psicológicamente. Me sentí peor que nunca, totalmente ultrajada, indefensa... Y denostada. Fue el peor momento de mi vida. Jamás pensé que me iba a suceder algo así. Fue un lapso de tiempo muy corto hasta que logré escaparme de la situación. Sí, hay algo que, que tenemos que decir eh, con respecto a estas, a estas situaciones de abuso que son extremadamente delicadas para, para la víctima, porque uno puede creer, porque en general se especula, o dicen, eh, bueno, pero había muchísima gente, ¿por qué no le dijiste a un camarógrafo? ¿O por qué no hablaste con un productor? ¿O por qué no hablaste con tus compañeros? Eh, es todas las, todas las víctimas reaccionan de manera diferente. Todas. Sí, sí. Hay personas que les cuesta expresarlo, que, eh, que les cuesta contarlo, porque sí. se sienten culpables, se sienten mal. Pero la no la no, propia no. víctima... Ayer estaba viendo el documental de Pamela Anderson donde mm. cuenta un episodio mm. eh, que le sucedió. Ella igual era muy chica, tenía 13 años. Y también que, que nunca uh, se lo dijo a nadie. Lo borró. A nadie. ¿Entienden? Sí, sí, Porque es, esto sí. es algo que le sucede a muchísimas no mujeres. Uh. No es que a vos, digo, alguien te abuse y vos salís a contarlo. No. Digo, cada víctima tiene un proceso a la hora de hablar. No, pero además ella misma en la denuncia está contando detalladamente un abuso psicológico. Es decir, la violación se puede dar o el, o el abuso se puede dar por la fuerza física... O también por fuerza psicológica. De lo que ella está hablando ahí es de todo un proceso de manipulación psicológica mm. que había precedido estos hechos. Claro, Perfecto. porque lo que a mí me contaron también es que, en mm. teoría, digo lo que me contaron, todas esas veces que tuvieron relaciones sexuales fueron en el baño porque ella no quería que se viera. Y el día, digamos, del episodio final antes eh, de que lo saquen a él, claro, mm. es el día donde ella cree... Mm. Que no la están grabando, pero sí la están grabando, donde entra a cuadro el productor para alcanzar los preservativos. Ese es el día, digamos, del escándalo total. Ella al otro día pide hablar, se quiebra, pide hablar con la psicóloga. La psicóloga inmediatamente le comunica a la producción y ahí es donde la psicóloga, junto con la producción, deciden apartarlo a él del programa. Pero, ¿qué pasa? Lo que dicen, y esto, por supuesto, no es que. La pone en un lugar de, de ni que está mintiendo ni nada. Mm. Lo que cuentan de ahí adentro, esto es mm. información. Sí. Sí. Es que ella nunca le contó a nadie ahí adentro que él habría tenido eh, Había una buscado. violación hacia su persona. Entonces mm. está, entre lo que pasó ahí adentro y lo que cuenta la gente, digamos, de allá, más lo que cuenta ella, por supuesto que hay que. Crea, y, a la y, a la la gestima, ¿Y a la psicóloga que le contó? A la psicóloga le, habría le contó contado. que tenía momentos de incomodidad, incomodidad con él, entonces obviamente priorizaron que se quedara ella y no que se fuera él. Por eso eh, Juan Martino, que todavía no tiene abogado que a la tarde un importante no, no, está, estudio. Estaba está, está, está reunido en este momento, estuve no hablando lo tiene con él. ¿eh? todavía. Pero estuve hablando con él hasta antes, me dijo justamente esto, porque a ver, hasta ayer a la noche estuve hablando y ahora también. Bueno, a la tarde van a decidir qué estudio de abogado se va a hacer cargo de él, no son mediáticos. Y van a terminar viendo cuál es la presentación judicial que hacen, digamos, en contra de Flor Martino, porque él obviamente también se siente muy afectado porque. de Flor Moyano, sí. perdón. Eh, puntualmente es eso. Lo que ellos dicen es, ella nunca le dijo a nadie. Sí. Puntualmente lo que pasó, obviamente, le creemos a Flor. Y él, bueno, otra cosa que, creemos. que dicen. Le creemos, la, la escuchamos a Flor. Claro, Qué bueno, distinto. sí. Porque no creer o no creer lo yo va a hacer. Yo creo que hay que justicia. escuchar a todas las Nosotros todas no escuchamos, claro. Escuchamos bueno, lo que le también. Creer, digo. No lo vamos a definir nosotros, lo no. va a definir la justicia. Exacto, pero también hay algo importante que decir porque te hablan de lo confidencial. Una vez que hay una denuncia ya sí. se ha hecho, se cae todo lo confidencial. Exactamente. Así que yo creo que, Juan Martino, es hora de que hables. Bueno, a ver. Parece que es hora de que des la cara porque claramente. Ya, eh, cuando se especulaba, eran especulaciones, esperen a ver el programa. Me parece que ahora ya se terminó la especulación. Hay una denuncia que es por abuso se sexual con acceso carnal. Que es serio. Con seis ítems que me gustaría que me leas el cuatro, por favor, Héctor. El hecho 4 es, Juan quería dormir conmigo, que juntemos las camas, pero yo quería dormir sola y tranquila. Entonces, para no generar un conflicto y que no se enoje, me acostaba con él un rato y después me iba a mi cama. Pero siempre que me acostaba con él, Juan quería aprovechar la situación para tocarme con su miembro, para intentar manosearme y demás. Todo esto adelante de todos los demás compañeros, cosa que a mí me generaba muchísima incomodidad y me sentía sumamente invadida. Pero de nuevo, si yo mostraba disconformidad, él podía enojarse y quizás la humillación verbal ante todos los compañeros podían igualar la angustia y el dolor que me generaban sus roces. Bueno, eso lo dice todo el tiempo. Sí. Que los enojos constantes enojo. de, de él hacia ella lo dicen en toda la denuncia y en todo el relato. Y era violento. es más, este... dicen en algún momento, claro, que, que él estaba en un fogón y que él también la empieza como a denigrar a ella y que en ese momento se mete fe de varón que es un poco lo que contó ayer Marian Farjat sí. porque ayer Marian eh, me parece que contaba cosas muy puntuales que no estaba tan errado lo que ella no contaba sabe, ¿no? sí. lo que pasa es que Marian por ahí lo mezcla con la frivolidad del reality sí. pero eso no quita de el peso del relato de Marian ayer en la entrevista que le hicimos acá en este mm. programa de hecho hubo y ella hablaba de ese momento no mm. donde eh, se mete fe de varón y terminan sí. también como casi las trompadas y que después tiene otro momento con, fe, con Carrillo digo hay varios testimonios Mm. En, el, en el relato de ella y de sí. participantes igual que que hablan Pampi, de los malos modos Pampi, de Juan, a ver sí. lo que hacía Marian también es como decía él lo hablamos en privado no que mezclaba mm. situaciones que eran frívolas con algo tan delicado oh, y hay un momento que eh, también me cuentan dentro del hotel mm. que cuando sucede esta situación Flor esta sí. situación de la charla de, de la salida de, de Juani, eh, se reúne en la producción el productor general del programa se reúnen con Florencia en el campo y sí. hay una cámara que grabó absolutamente todo eso, hmm. donde le preguntan a Florencia en situaciones, que, lo que había vivido, ella en ese momento, obviamente, había sido un día antes lo que le había pasado, niega todo, dice que estaba bien, le preguntan si quieren seguir, ella responde que sí, que quiere seguir en el programa, que tenía gente que la contenía dentro del programa. Sí. Y Ahora, es por eso, eso, hace eso más ruido. Espera, vos decís sí. que el día después de esta situación, de esta denuncia, o sea, en realidad del. No, el día de... después el hecho. del hecho. El día después sí, del, no del, de hecho denuncia, del de de baño o del baño. Fue en el baño. Fue en la habitación. O de la habitación. Claro. A ella la sientan y le preguntan. Es si así. Si se, cuando se sintió mal. Es lo que cuentan adentro del hotel. Cuando sacan a, perderse, a Juani... Bueno, el pero ellos Juani entonces notaron algo. Juani se va por un eso, viernes... Por eso te digo que esa situación... Hay que remarcar de, eso. El, 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 la producción notó el, 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 el... algo. Chicos, qué sé yo. Igual estamos hablando sin... porque ¿Para